Hola a todos mis amigos, mi nombre es Melody y estoy muy emocionada que ustedes van pronto a escuchar mis cuatro canciones. De verdad, a pesar de muchos problemas y cosas que he pasado en mi vida, le doy gracias a Dios que Él me dio este don y este talento. Y no, cuando los doctores dijeron que yo no iba a vivir y que yo no iba a poder hablar ni poder moverme, yo iba a estar en una silla de ruedas, y gracias a Dios, a través de la música, fue que a través de la guitarra que mi papá tocó, fue donde Dios me sanó a través de la música, y estoy contenta que pronto van a escuchar todo. Espero que todos puedan suscribirse a mi canal de YouTube y me pueden seguir en mis redes sociales. Hola amigos, mi nombre es David. Aquí estamos muy contentos con el pastor Henry, que me ha venido a visitar desde Guatemala. Estamos muy contentos disfrutando un tiempo muy hermoso. Este lugar se llama Echo Park, es un lugar bellísimo. Y estamos muy alegres porque en este lugar venimos a hacer la grabación de lo que usted muy pronto va a ver en este canal de Melody. La verdad, estamos muy contentos introduciendo la belleza y la naturaleza de Colorado, porque aquí en Colorado hay mucho que usted puede ver. Pero lo más hermoso y más bello es que aquí venimos a hacer la grabación de lo que es Eres mi paz. Es un canto que habla sobre la tranquilidad que tenemos en la presencia de Dios, lo que podemos disfrutar cuando nosotros alabamos, adoramos y bendecimos el nombre del Señor. Y por eso quiero introducirles al pastor Henry, el cual ha tenido sus experiencias tan hermosas y tan bellas en palabra, en acción allá en Guatemala. Él estuvo por una buena temporada, ahora está pastoreando un ministerio allá en Guatemala, allá en Quetzaltenango. Así que vamos a dejarle a él que nos platique, nos comparta sus experiencias sobre lo que ha tenido en alabanza, en adoración. ¿Qué es para usted, pastor Henry? Pues un gusto estar acá con ustedes. Desde ya, pues les animo para que estén conectados y pendientes de todo lo que se ha de estar proyectando en este canal de Melody. Cada vez que tú te conectes, seguro vas a encontrar siempre una palabra de esperanza, un testimonio, una canción que te va a ayudar a conocer y amar más a Dios. Pues en algo de mi experiencia que he tenido en todos estos años, pues una de las cosas de lo que es la alabanza y la adoración es que muchas veces nosotros dejamos que la alabanza y la adoración sea únicamente para los templos, o sea, para esos eventos especiales, cuando hay músicos o cuando estamos rodeados de gente en el coro, o hay un ritmo que me motiva, y normalmente nos limitamos a eso. Pero si yo te puedo contar la experiencia, o te recuerdo lo que dice en el libro de Hechos, capítulo 16, habla acerca de dos adoradores que no estaban en el templo, no había músicos, físicamente no estaban bien, emocionalmente habían sido afectados, y me refiero a Pablo y a Silas, dos adoradores que dice la escritura que les llegó la medianoche, y a la medianoche pues, hubo un milagro impresionante. Pero ¿por qué sus hablo de esto? Porque estas dos personas, Pablo y Silas, decidieron en ese lugar, en condiciones físicas no aptas, condiciones emocionales no óptimas, decidieron cantar a Dios. Pero la Biblia dice que orando y cantando, cuando la oración y la adoración se unen, hay cosas poderosas que suceden. Cada vez que tú decides pasar tiempo con Dios en oración, te aconsejo, levanta también un canto de adoración. La Biblia dice que orando y cantando, cuando la adoración lleva oración, te aseguro, suceden esos milagros que yo te podría llamar como milagros de reacción en cadena. Porque cuando ellos adoraron, no solo la puerta de la cárcel de Pedro, de Pablo y Silas se abre, sino dice que las cadenas de todos se abrieron, las puertas de todos se abrieron, y eran dos los que estaban adorando.
ahí podemos ver que la alabanza y la adoración no tienen nada que ver con un lugar, pero sí tienen mucho que ver con tu corazón. Cualquiera que sea tu circunstancia, tu situación adversa o difícil, levanta oración y agrégale adoración y verás cómo los milagros de reacción en cadena sucederán en tu vida, en tu familia y en todos aquellos que están a tu alrededor. La verdad es tan hermoso poder compartir este tema, Pastor, porque a través de lo que es la alabanza, lo que es la adoración y unirnos con lo que es la oración, podemos realmente ver que se nos van a abrir puertas extraordinarias. Así miramos es. Una respuesta de lo que Dios hace en nuestras vidas y a través de este canal de Melody que usted va a poder tener la oportunidad de conectarse. Vamos a estar tocando diferentes temas sobre ello y yo le invito a que no se pierda la continuación de este básicamente video que va a estar saliendo a través de este canal de Melody, porque vamos a poder disfrutar de conocer de Colorado y al mismo tiempo usted va a poder disfrutar de oír de estos temas que vamos a estar compartiendo alrededor. Así que lo invitamos para que usted siga en continuación con nosotros a través de este canal de Melody, así que no se lo pierda. Hola amigos, aquí estamos en el canal de Melody. Prepárate para lo que vas a estar viendo acá. Vamos a estarte compartiendo acerca de la belleza que hay en este país de Estados Unidos, en este estado que es de Colorado. Nos encontramos en un lugar tan precioso, muy conocido, muy turístico, llamado Silverton. Y el día de hoy nos encontramos en un lago tan precioso. Usted puede ver esta belleza, esta naturaleza. Pero quería compartirte en el canal de Melody el día de hoy uno de los cantos que vas a poder ver y muy pronto va a estar saliendo en un videoclip. Así que mantente atento a este canal porque vas a poder ver ese bello canto y sabes que trae una letra hermosa. Hoy te voy a hablar sobre esa letra. Dice, todo lo que soy. Sabemos de que todo lo que nosotros tenemos, todo lo que tenemos es por Dios y para Dios. Usted y yo fuimos creados porque Dios tiene planes, tiene propósitos para nuestra vida. Pero cuando nosotros entendemos el porqué y el para qué nacimos en esta tierra, nos damos cuenta que Dios nos trajo no solamente para trabajar, nos damos cuenta que no solamente Dios nos trajo para poder tener comida, tener dinero, tener casa, sino Dios nos trajo a esta tierra para cumplir un propósito en esta tierra. Entonces, todo lo que nosotros tenemos trabaja en torno al plan y al propósito de Dios para que lo disfrutemos en esta tierra, para que su nombre de Él sea glorificado. En esta letra tan hermosa de este videoclip que Melody va a estar cantando y lo va a ver en este canal, como le digo, de Melody a través de YouTube. Quiero decirte, dice, todo lo que tengo, todo lo que soy, todo te lo doy. Y después dice, a ti me rindo. Cuando nosotros nos rendimos a Dios y decimos, Dios, qué lindo es todo lo que me has dado. Qué lindo es poder disfrutar de tu belleza. Qué lindo es poder disfrutar de esa naturaleza. Qué lindo es disfrutar que tengo vida, que tengo salud. Ahora todas las personas que han vivido situaciones muy difíciles en salud, contemplar esta belleza tan linda, poder respirar este aire y que tengas la oportunidad de que no tengas que depender de ningún aparato en un hospital y poder respirarlo, es algo que nosotros valoramos ahora, porque por eso le decimos, Dios, a ti me rindo. Por eso tan hermoso y veo lo que escribió el salmista David cuando escribe estas palabras, dice, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Porque mi socorro viene de ti, oh Jehová, creador del cielo y de la tierra. No dará mi pie resbaladero, sino que cuando nosotros decimos, Señor, a ti me rindo, es no dará mi pie resbaladero, sino que tú eres el que me cuidas, tú eres el que me proteges, tú estás conmigo en mi salida, tú estás conmigo en mi entrada. Realmente dependo completamente de ti. A ti me rindo, Dios, porque me he dado cuenta que sin ti no puedo hacer nada. Así que a través de este canto vas a poder cantar esto. Mira, déjame decirte qué más vas a encontrar en esta letra tan hermosa que muy pronto vas a ver a través de este canal de Melody. Es algo tan hermoso. Mira lo que dice después. Dice, hoy vengo a ti,
sin pedir nada más. Cuando venimos delante de Dios, a veces venimos pidiendo tantas cosas. Decimos, Dios, dame un carro, dame una casa. Dios, deseo que tú me des un mejor trabajo. A veces sin querer en nuestras oraciones, lo que más hacemos, en lugar de adorarlo, en lugar de bendecirlo, en lugar de exaltar el nombre de Dios, muchas veces pedimos más y decimos, Dios, mira, esto y lo otro y aquí y allá, en lugar de decirle, Señor, yo vengo delante de ti, decirle, yo hoy vengo delante de ti sin pedir nada más. Yo vengo solamente a agradecerte. Yo vengo solamente a adorarte. Yo vengo solamente a exaltarte. Yo solamente vengo delante de ti a decirte, qué lindo eres, Dios. Qué lindo es poder disfrutar esta belleza, esta naturaleza, oh Dios. No necesito más que esto, sino que solamente estoy agradecido contigo. Entonces vas a poder darle gracias a Dios y decirle, vengo delante de ti agradecido. Pero después dicen, la letra, vengo a entregarte mi vida. Cuando tú le entregas tu vida a Dios y tú le dices, Dios, te entrego mi vida, te entrego todo mi ser. Mira, amado amigo, hermano, es que te das cuenta tú que solo dependes de Dios, que vives en esta tierra por Él y para Él. Entonces nacimos para servir, para trabajar. Por eso es que Jesús sabía el plan y el propósito para el cual vino a esta tierra. Dijo, yo no vine para que me sirvan, yo vine a servir, yo vine a hacer algo importante a esta tierra. Entonces cuando tú entiendes esa parte y la vas a cantar a través de este canto, que vas a ver en este canal de Melody, así que no te pierdas por favor ese canto y va a estar muy hermoso y vas a ver un panorama muy bello que va a salir realmente de belleza, de naturaleza, agradecido con Dios. Dice, vengo a entregarte mi vida. Si tú le entregas tu vida a Dios, le vas a entregar todo tu ser. Si tú le entregas tu vida a Dios, vas a decirle a Dios, yo quiero caminar en el plan y en el propósito y yo quiero hacer las cosas que tú me has mandado a mí hacer. Por eso dice, vengo a entregarte mi vida. Yo te entrego todo a ti, oh Dios. Dependo. Por eso la palabra dice, busca primeramente las cosas del reino y todo lo demás vendrá por añadidura. ¿Sabes por qué es? Cuando buscamos las cosas del reino, es decir, no busco las cosas para mí mismo. Yo quiero buscar lo que tú me mandaste a mí hacer, oh Dios. Y cuando nosotros hacemos eso, yo quiero hacer esto, le estás diciendo a Dios, vengo a entregarte mi vida, te la entrego completamente a ti. Dependo de ti, vivo por ti, camino por ti y entonces vas a ver cosas muy hermosas y veas que Dios va a estar haciendo en tu vida. Después dice, Él es digno de esto y más. Dios es digno de todo. Por eso es de que mira, dice la palabra de Dios, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia toda la naturaleza. Si encuentras en el Salmo 148, dice la palabra de Dios que también los cielos alaban a Dios, el mar alaba a Dios. Todo lo que Dios ha creado sirve para adorarle y para bendecir y exalta el nombre de Dios. Pero después al final dice en el Salmo 150, todo lo que respira alabe a Jehová. Por eso es que vas a decirle al Señor, eres digno de esto y más. Pero después en la letra que vas a encontrar en este canto que muy pronto va a salir en el canal de Melody, vas a encontrar donde dice, hoy vengo a ti sin pedir nada más. Señor, yo vengo a ti. Yo vengo sin pedirte nada, no quiero estarte, yo quiero venir delante de ti a adorarte, yo quiero venir delante de ti a exaltarte, yo vengo delante de ti a rendirte alabanza, yo vengo delante de ti a glorificarte, yo vengo delante de ti a exaltarte, oh Dios del cielo, porque por eso es tan hermoso y veo cuando tú le dices eso a Dios. Pero después dice, vengo a darte sin medida mi deseo y voluntad. A veces como que queremos ponerle un parámetro a Dios. Yo quiero decirte, oh Dios, mira, yo hago esto, pero si haces esto por mí. Yo te voy a servir, pero si haces este milagro por mí. Mira, mi amigo, que vas a estar viendo estas pequeñas cápsulas que realmente me llama la atención. Estábamos buscando un nombre y le pusimos alimento para las águilas. Porque realmente te das cuenta tú de que toda la naturaleza bella no depende del hombre, sino que depende de Dios. Y asimismo las águilas no dependen del hombre, sino que dependen completamente de Dios. Dios les suple sus necesidades. Ellos tienen su alimento, no se preocupan de nada, no están afanados. Si te das cuenta, a veces la gente aquí en esta tierra vive estresado, vive afanado, ¿qué quiere esto? ¿Qué quiere lo otro? Pero cuando tú dependes completamente de Dios, no necesitas de estar afanado, ni estar estresado, ni estar buscando nada alrededor, sino que solamente decirle a Dios, yo te agradezco porque tú eres bueno, tú eres grande.
grande. Pero quiero ir cerrando en este canal, que no te pido, por favor, que no te pierdas lo que vamos a seguir viendo más adelante. Quiero cerrar con esta letra. Dice, todo lo que tengo, todo lo que soy, todo te lo doy. Y a ti me rindo. Así que amigo, no te pierdas, por favor, lo que vamos a seguir platicando en este canal de Melody. Te esperamos para que sigas con nosotros conociendo, descubriendo de Colorado, viendo la belleza y al mismo tiempo vamos a estar platicando sobre esto. Saludos a todos. Hola amigos, les saluda aquí el Pastor David. Estamos en el canal de Melody, así que no se vaya a seguir perdiendo porque vamos a estarle enseñando otros lugares bellísimos de acá, de Colorado. Hoy nos encontramos en un lugar muy turístico y este lugar es Aspen. Muchos de ustedes han sabido de este lugar porque es un lugar donde muchas personas vienen a visitar a Colorado por Aspen, porque es muy bello. Es uno de los lugares más hermosos para poder esquiar. También turísticamente va a encontrar todo tipo de tiendas en diferentes lugares. Pero hoy más que hablarle de todo eso y hablarle de la belleza de Colorado, en el canal de Melody quiero hablarles sobre el siguiente canto que también van a estar viendo en este canal de Melody. Y este videoclip se trata de Eres mi paz. Si nosotros hablamos, Dios es un Dios grande, Dios es un Dios que trae paz para tu vida. Dios tiene cosas hermosas. Por eso, mira, tengo hasta relajado. Por eso hoy vengo aquí, algunos le llaman el compartir y relajarte en el Señor. Y por eso usted puede ver acá, aquí ando con mi, algunos le llaman nieve, otros en otros lugares le llaman helado, como tú le llames. Pero mira, vengo aquí bien relajado para decirte que Dios quiere que nosotros vivamos en paz. Dice, en este canto es, aunque tiemble mi fe y se apague el sol, tu gracia me levantó. ¿Qué quiere decir con eso? Que cuando nosotros estamos en el Señor y descansamos en Él, nuestra fe se levanta, nuestra fe es dimensionada, nuestra fe comienza a crecer porque no dependemos de las cosas que se miren alrededor, de todo lo que escuchemos, noticias o tantas cosas que se puedan ver alrededor, sino que nuestra confianza viene totalmente de Dios. Nosotros dependemos de Dios. Así que cada vez que usted y yo nos acercamos a Dios, podemos ver que Él nos levanta y nos pasa a otros niveles. Él nos ayuda a crecer a otras dimensiones. Pero para eso necesitamos tener paz. Para que nuestra fe se active, nosotros necesitamos aprender a descansar en Dios. Por eso dice en este salmo, dice la palabra del Señor, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde viene mi socorro? Mi socorro viene solamente ¿de quién? De Jehová. Si usted ve acá en este lugar, puede ver una montaña tan hermosa, tan linda, puede ver una vegetación tan bella, que no depende de lo que el hombre haga, depende totalmente de Dios. Podemos ver los cielos tan hermosos y tan bellos que a veces comienza a caer la lluvia, y cuando la lluvia cae, comienza a refrescar en este lugar acá en Aspen. Así que en este canal de Melody vamos a estar hablando sobre estas pequeñas cápsulas que le hemos titulado, óigame bien, alimento para águilas, porque Dios desea que volemos como las águilas, Dios desea que crezcamos como las águilas, Dios desea que pasemos a otros niveles como las águilas, Dios desea que superemos las expectativas y pasemos a otros niveles, porque en la gracia del Señor, en la fe del Señor, nuestra fe descansa y Dios desea que tú descanses en Él, porque como dice la palabra del Señor, si tan solo tuvieras fe como un grano de mostaza, le dirías a esta montaña, muévete. Tú puedes ver la montaña tan grande, pero no es más grande que lo que Dios puede hacer. El Dios que tú y yo tenemos es un Dios que supera las expectativas. Es un Dios que te puede llevar a otro nivel. Es un Dios que te puede llevar a otra dimensión. Es un Dios que puede levantarte y hacer cosas hermosas en tu vida. Es un Dios que puede hacer cosas que ni siquiera te puedes imaginar. Y por eso la palabra nos lleva a algo tan hermoso y tan bello, es a tener confianza en Dios. Si tú aprendes a descansar en Dios, vas a estar viendo que el Dios en el cual tú y yo hemos creído, es un Dios que te puede hacer cualquier milagro. El Dios en el cual tú y yo hemos creído, cuando nosotros confiamos en Él, es un Dios que puede dimensionarte a otro nivel. Es un Dios que puede levantarte para que tú puedas ver ese milagro que tal vez estás esperando. Quiero decirte a través de este canal de YouTube, de Melody,
tú vas a poder oír cada uno de estos cantos. Y este canto de Eres mi paz me fascina porque realmente nos encontramos en la expectativa de que solamente en Dios podemos descansar, solamente en Él podemos confiar, solamente realmente puede pasar lo que venga, pueden oír lo que pase alrededor de todo el mundo entero, pero cuando tú y yo descansamos en el Señor, cosas grandes comienzan a pasar. Por eso en el Salmo capítulo 23 dice claramente la palabra: Jehová es mi pastor y nada me va a hacer falta. Cuando nosotros tenemos a Jehová como nuestro pastor, nada nos va a hacer falta. Él se encargará de suplirte, Él se encargará de traer algo nuevo para tu vida, Él se encargará de proveerte lo necesario, porque cuando nosotros decimos: Jehová, eres mi pastor, nada me faltará. Él desea que estemos así como estoy ahorita ahí, relajados solamente en Él, descansando en Él. Una vez se encontraba David en un debate tan grande y llegó un momento en cuando vio que el ejército venía tan grande para con él, y en ese momentito, ¿qué hizo David? Dice que se tiró y descansó. Se pelearon los dos ejércitos y cuando David se levanta se dio cuenta que la guerra estaba ganada. Así que en este canal de Melody vas a poder aprender a crecer cada día más en tu fe, vas a poder alabar al Señor, vas a poder cantar esas alabanzas aquí con Melody, y creemos que estas alabanzas que tú vas a estar escuchando a través de este canal de YouTube van a ser alabanzas que te van a dimensionar, van a ser alabanzas que te van a ayudar a crecer cada día más en tu fe. Así que te animo a que sigas adelante, así que te animo a que sigas creciendo en tu fe, así que te animo a que sigas siendo dimensionado, porque Dios tiene cosas más grandes cada día más para tu vida. Así que te dejo en este momento diciéndote que Dios es un Dios grande, Dios es un Dios poderoso, Dios es un Dios que quiere hacer cada día milagros, cada día más sorprendentes en tu vida. Y antes de cerrar este pequeño tiempo en el cual estamos compartiendo algo tan especial contigo aquí en Aspen, quiero decirte esto: Dios tiene planes, Dios tiene propósitos, así que cree cada día más en el Señor, y como dice la palabra, por un camino vendrán nuestros enemigos y por siete huirán delante de nosotros. Así que no importa el gigante al que tengamos que enfrentar, no importa la circunstancia, no importa la lucha, no importa la prueba a la que se tenga que pasar, el Dios que tú y yo tenemos es un Dios que puede superar toda expectativa de toda prueba, puede dimensionarte a cosas más grandes en tu vida y puede hacer cosas más allá de lo que te puedas imaginar. Así que espero que no te pierdas este canal de YouTube de Melody y que puedas crecer cada día más. Te esperamos y vamos a conocer otros lugares más hermosos, así que esperamos que sigas adelante con nosotros y no te pierdas estar en continuación en este canal de YouTube de Melody. Saludos a todos. Hola, te saluda Mónica Rodríguez y en esta oportunidad quiero hablar un poquito de alguien bien importante y especial en mi vida. Ustedes saben que yo soy profesora de canto y en esta oportunidad quiero hablarles de Melody. Ella es una alumna que ha estado conmigo durante un año tomando clases de canto, y en ese maravilloso proceso de tomar clases de canto yo la motivé, yo la impulsé para que pudiera hacer su primera grabación. Y una de las cosas que a mí me impresiona de Melody fue que cuando yo le dije: ¿qué te parece si grabas algo? Y ella me dijo: wow, ¿en serio? ¿Pero ya estoy lista? Y yo le dije: sí, estás lista. Y en este tiempo maravilloso, ella pudo grabar alrededor de 4 canciones y también 4 videoclips. Pues llegó el proceso, o más bien, llegó el momento de grabar. Melody vive en Denver, Colorado, y yo la motivé que grabáramos en Miami, en la ciudad donde yo vivo. Creo que fue una experiencia única, fue su primera vez de grabar estas 4 canciones que muy pronto ustedes podrán disfrutar. Fue un proceso bien arduo, en el sentido que fueron como alrededor de 4 o 5 días, todos los días de lleno metidos
en el estudio de grabación, pero se logró algo maravilloso, se logró poder tener un contenido maravilloso y hermoso que pronto ustedes podrán disfrutar. Hoy estoy bien contenta porque estoy aquí en Denver, Colorado. Quería comentarles que una de esas cuatro canciones, yo comparto un dúo con Melody, una canción preciosa, una canción bellísima, se llama Todo. Yo creo, espero que me digan que, espero que después no me digan que no, pero es una canción preciosa que yo quiero cantar un pedacito. Dice, todo lo que tengo, todo lo que soy, hasta allí. Porque van a poder disfrutarla en la grandiosa, maravillosa voz de Melody. Quiero invitarles a todos que puedan unirse al canal de YouTube de Melody para que puedan ser parte de este movimiento que Dios ha permitido que Melody, junto a mí también, podamos vivir. Bendición. Hola amigos, gracias por conectarse en el canal de Melody. La verdad estamos muy contentos porque en todo este video usted va a ver muchas cosas tan bellas, tan lindas. Le estuvimos enseñando parte de Colorado. Usted tuvo la oportunidad de conocer la belleza de este estado de Colorado. Pero al mismo tiempo en este canal de Melody también usted va a poder tener el privilegio de poder ver esos videoclips que van a salir muy pronto y esperamos que usted esté atento de estar viendo esos videoclips. Pero hoy quiero hablarle de otra de las canciones que usted va a estar escuchando, de esos cantos que son para alabar, bendecir y exaltar el nombre del Señor. Pero yo quiero compartirte acerca de este canto que también lo vas a ver en este canal de YouTube. Dice, cuidas de mí. Y en la parte de lo que aparece en el principio de lo que es el canto es, no tendré temor a nada. Cuando usted y yo estamos con Dios y caminamos con Dios, no necesitamos estar pensando qué cosas pueden pasar en mi entorno, a mi alrededor. Yo tengo confianza que el Dios que está a mi lado, no importa que las noticias digan que está pasando situaciones en un país, en otro país, qué cosas están surgiendo alrededor en el trabajo, mi confianza está puesta en Dios. Si Dios cuida realmente de una vegetación tan linda que podemos disfrutar en nuestro estado de Colorado, estábamos viendo hace unos momentos atrás el veo arcoíris, recordarnos del pacto que hizo Dios con el hombre y saber que eso es tan bello, tan hermoso, saber que existe eso tan real del Dios poderoso que tenemos, que lo que está escrito en su palabra se ha cumplido y se seguirá cumpliendo. Usted y yo tenemos un montón de promesas que Dios nos ha dado y están escritas en su palabra. Y por eso yo te puedo decir, amigo, no tendremos temor a nada. En este canto tan veo que tú vas a cantar con Melody, dice en lo siguiente de la letra, dice, no tendré temor a nada, sé muy bien quién me acompaña. Cuando nosotros sabemos quién está con nosotros, dice la palabra, ¿quién es contra nosotros? Si la mano poderosa de Dios está con nosotros, no importa que alguien pueda decir, mira, te voy a destruir, te voy a hacer algo. No, Dios está conmigo y Él es el que pelea por mí. Por eso dice la palabra del Señor, nuestra lucha no es contra carne ni contra sangre, sino que realmente sabemos que la sangre de Cristo Jesús lo hizo todo en la cruz del Calvario. También la palabra nos enseña que no es con espada ni con ejército, sino es con su santo y bendito Espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Así que cuando nosotros confiamos en el Señor, podemos decir, sé muy bien quién es el que me acompaña. Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Así que mi confianza está puesta en el Señor y sabemos que donde quiera que te encuentres, estés descansando en casa, Dios está contigo. Él te acompaña en tu descansar. ¿Sabías tú eso? A través de este canal tú vas a poder cantar este canto con Melody porque realmente vamos a poder alabar y bendecir a Dios en cada uno de estos cantos que tú vas a estar escuchando en este canal de Melody. Pero la palabra del Señor nos muestra acerca de esto también. Sé muy bien quién es el que me acompaña. Pero después de eso dice en este canto, si Él va conmigo, ¿quién contra mí? Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Eso lo dice la palabra del Señor. Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? No importa. Y eso lo dijo, ¿sabes quién? Algunos de ustedes han visto la película, algunos de ustedes
ustedes han leído la historia de David, pero eso lo dice la palabra de Dios, que cuando David se encontraba con un tremendo Goliat, él sabía que el hombre venía con el mejor armamento. Este hombre traía una espada tan grandísima, y David tal vez era un hombre tan pequeño, pero sin embargo traía una honda, traía unas cuantas piedras, pero no era ni siquiera ni la honda ni las piedras que tenía David. Lo que sabía David era quién es el que iba a pelear por él. Cuando usted y yo sabemos quién es el Dios grande, el Dios poderoso, sé quién es el que está conmigo. Y si yo sé que Dios está conmigo, es el que pelea por mí. Él es el que te da las victorias. Él es el que te va a sacar de aumento en aumento. Te va a llevar de gloria en gloria, de poder en poder, porque todo eso fue hecho ya en la cruz del Calvario. Así que te quiero decir, amigo, a través de este canto tú vas a poder cantar esa alabanza. Pero después también eso dice: cuidas mis pasos. ¿Cuántos sabemos que Dios cuida nuestros pasos? Por eso la palabra de Dios dice: lámpara es a mis pies tu palabra. Cuando tú dejas que la palabra te guíe, la palabra te ilumine, la palabra te enseña, la palabra te lleva a otros niveles, la palabra te enseña cómo tú y de qué manera te puedes conducir en esta vida. Porque lámpara es a mis pies tu palabra. Sabemos que dice la palabra del Señor: tú cuidas mis pasos, tú estás conmigo donde quiera que yo esté. Por eso la palabra nos enseña en lo que es la armadura de Dios. Dice la palabra del Señor claramente. Dice que nosotros tenemos un escudo, que nos pongamos la coraza, pero también dice que nos pongamos el calzado del apresto del Evangelio. Y cuando usted se pone ese calzado, usted sabe que donde quiera que usted esté, Dios está con usted. Donde quiera que usted se encuentre, Dios lo acompaña. Él cuida sus pasos y Él nunca lo ha dejado, ni tampoco nunca lo va a dejar. Así que usted va a poder cantar este canto también con Melody, cantando estos cantos en este canal, que usted va a poder disfrutar cada una de estas alabanzas. Pero también dice en este canto: me guías con tu luz. La luz de Dios está con nosotros. Cuando nosotros tenemos al Cristo que está con nosotros, usted y yo tenemos la luz más grande. Si usted ha visto, dice la palabra del Señor, ¿quién es el que podría agarrar una luz tan grande y esconderla en un lugar donde nadie pueda verlo? No, usted se asegura de poner la luz en un lugar donde usted pueda visualizar todo lo que está en su entorno. Usted y yo tenemos la luz de Cristo, y Cristo es el que brilla en nosotros. Entonces, donde quiera que usted y yo estemos, nosotros brillamos, nosotros llevamos esa luz. La demás gente va a ver la alegría, la demás gente va a poder contemplar nuestra sonrisa y saber que no es una sonrisa ficticia, es de la gran gracia que solamente Dios ha puesto en nuestras vidas, porque usted y yo estamos de pie solamente por la misericordia de Dios. Por eso, a través de este canto, usted va a poder decir: me guías con tu luz, me das tus alas. Mire, la palabra del Señor nos muestra un momento donde dice el salmista David: ¿en dónde no podría saber que está Dios? Si yo volara y volara más alto, ahí estás tú. Si yo me fuera a las profundidades de las aguas, ahí estás tú. Dios está contigo en todo lugar. Y realmente, mi amado amigo, hermano, cuando David lo decía, es que estaba pasando un momento difícil. No creas que estaba pasando un momento de lo mejor de su vida, pero él sabía realmente que él podía descansar en el Señor. Y cuando tú descansas en el Señor, Él te va a guiar, Él te va a guiar en sus pasos, y Él te va a guiar con su luz, y Él te va, dice la palabra del Señor, me vas a dar tus alas. Y en este canto tú vas a encontrar: me vas a dar tus alas. Él va a estar con nosotros, y dice la palabra: y vuelo hasta tus brazos. Cuando usted está en los brazos del Señor y usted mira que realmente es Dios el que lo abraza y le dice: aquí estoy. Por eso encontramos ese pasaje del hijo pródigo, en donde usted encuentra un momento a un hombre que se había apartado de Dios, y un hombre que había gastado todo su dinero, pero en el momento cuando llega a buscar al Padre, le dice: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Padre, he pasado estas situaciones tan difíciles en mi vida, pero sin embargo, le dice claramente el hijo al padre: Padre, perdóname. Dios estaba con sus brazos siempre ahí, te quiere abrazar, no importa cómo y en qué momento te encuentres, qué situación estés viviendo, qué situación estés pasando. Pero a través de este canto que tú vas a poder cantar con Melody, tú vas a poder alabar a Dios. Y así que no te lo pierdas en este canal de Melody.
vas a poder cantar estas alabanzas, vas a poder exaltarlo y vas a poder decir estas palabras que estamos diciendo en este momento y le vas a decir a Dios y vuelo hasta tus brazos. Yo quiero estar cobijado contigo. Yo quiero que tú me levantes. Yo quiero que tú me des esas nuevas fuerzas. Yo quiero que tú me renueves, pero quiero recibir tu abrazo. Como ese hijo pródigo que llegó en ese momento, el momento más necesitado, lo único que necesitaba era que el padre lo abrazara. Y entonces le dijo, padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno, pero sin embargo dice que el padre lo recibe, lo abraza, le prepara lo mejor, le da el mejor banquete, le da el mejor anillo. Dios tiene las mejores cosas para ti. Él no anda viendo las circunstancias en las cuales nosotros nos hayamos tal vez apartado de Dios. Él no anda viendo las circunstancias de las cosas que tú a veces y yo tal vez alguna vez dijimos en un momento de estrés, en un momento en el cual nos encontramos atribulados o en algún momento tal vez nos encontramos, ¿dónde está Dios? Pero sin embargo Dios lo único que quiere decirte es, yo quiero abrazarte, yo quiero estar a tu lado, yo quiero apoyarte, yo quiero darte realmente y renovarte tus fuerzas y llevarte de aumento en aumento. Así que también en este canto dice lo siguiente, y esto me llama mucho la atención, dice, cuidas mis pasos, me guías con tu luz, me levantas, por eso estoy ahí, te alabaré. Pero mire, dice, enamorado estoy de mi Dios. Cada vez que nosotros sentimos el amor de Dios a través de este canto que vas a cantar con Melody, vas a poder decirle, estoy enamorado de ti, oh Dios. ¿Alguien alguna vez se ha enamorado? ¿Alguien tal vez ha visto a alguien que dijo, wow, esos ojos me gustan, me gusta esa sonrisa, esa persona, yo quiero estar a su lado? Y cuando alguien está enamorado, no importa las circunstancias, esa persona hace lo que tenga que hacer para poder llegar a ese lugar y poder decir, dame la oportunidad de platicar contigo, que sea 5 minutos, después que platicó los 5 minutos se va pensando en el camino, ay, logré hablar con ella, logré estar con ella, logré disfrutar ese tiempo. Mira, mi amado amigo hermano, cuando estamos en la presencia de Dios, te quiero decir esto, vas a sentir el calor, la gracia, el favor, vas a sentir su misericordia, pero también vas a sentir el amor de Dios, que es un amor ágape, un amor en el cual no te pide nada, no te está pidiendo que ni te está exigiendo absolutamente nada. Lo único que necesitas es enamorarte cada día más de Dios. Por eso dice la palabra del Señor, nos muestra que cuando usted y yo estamos enamorados de Dios, vas a caminar en la presencia de Dios, vas a vivir en la presencia de Dios, vas a disfrutar la presencia de Dios. Y eso es tan bello y tan hermoso. Así que te animo, amigo, en este momento a que vivas cada día más enamorado de Dios. Y que no te olvides de tu primer amor. La palabra nos muestra a que debemos de mantenernos cada día más enamorados de Dios, porque cada vez que estás enamorado no te vas a olvidar de tu primer amor. Recuerda tu primer día, tu primer encuentro que tuviste, en el momento cuando levantaste tus manos, en el momento que le dijiste Dios, aquí entrego mi vida, en el momento que le dijiste Dios, no tengo palabras en este momento porque estoy en este instante donde todo, siento que toda la gente se ha olvidado de mí, siento que nadie me quiere, siento que ya nadie ni siquiera me espera, pero Dios te espera con los brazos y Él te dice, aquí estoy. Y Él desea que tú vivas enamorado cada día más de Dios. Y en este canto que tú vas a poder cantar con Melody, en este canal de Melody, vas a seguir cantando lo siguiente. Y mire lo que dice en este canto. Sé muy bien quién me acompaña. Si Él va conmigo, ¿quién contra mí? Cuida mis pasos, me guías con tu luz y yo vuelo hasta tus brazos. Cuando cuidas mis brazos y me guías con tu luz, estoy seguro de quién es el que está conmigo. Así que, amado amigo, yo te invito a que sigas adelante alabando y bendiciendo a Dios, porque realmente Dios es todo para cada uno de nosotros. Él nos renueva nuestras fuerzas. Por eso dice en el Salmo capítulo 91, dice la palabra del Señor, el que habita al abrigo del Altísimo, óigame bien, y mora bajo la sombra del Dios Omnipotente. Y digo, Señor, tú eres mi refugio, tú eres mi Jehová, el Dios en el que siempre yo voy a confiar. Así que Dios desea que tú confíes en Él, desea que no te apartes tu confianza. Si tú lees todo lo que escribe Pablo, siempre te va a hablar de confiar y descansar en el Señor y de estar cada día más cerca de Él. La palabra del Señor nos lo muestra en el Salmo capítulo 23, dice, Jehová es mi pastor y
Cuando Jehová es tu pastor, nada te va a faltar. En lugares y delicados pastos, Él te va a cuidar. Y después dice la palabra de Dios, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días. Así que te animo, amado amigo, el día de hoy a que por favor te mantengas viendo este canal, que es el canal de Melody, y puedas también disfrutar de estas alabanzas que van a salir aquí en este canal y de todo lo que vamos a estar poniendo a través de este canal, que tú puedas ser parte de todo esto que Dios está poniendo para que nosotros podamos disfrutar de su presencia, caminar en su presencia, y vamos a estarte compartiendo muchas cosas en este canal de Melody. Así que sigue disfrutando de las cosas buenas que Dios tiene para tu vida, porque lo mejor para tu vida está por llegar. Saludos a todos.